Buenos días, mi gente, por aquí estamos en Molle de las Cruces, una loya de van que estaba descargando por aquí. Y bueno, hoy les voy a mostrar un poco el camión aquí con que ando ahora. El camión con que yo trabajo está en manutención. Y ahorita estamos aquí con este Scania R450. Este es trucado, que yo cargo es sencillo. Este es más o menos como el que yo tenía antes, pero este es más nuevo. Este es 2023. Fabricación 2022, pero el año que se compró es 2023. Tiene 130 mil kilómetros, 132 mil, casi 33 mil con lo que le rodé ya. Y bueno, la verdad que está bastante bueno. Aquí le voy a mostrar la diferencia que tiene este con el que yo trabajo. Es que este tiene los faros acá arriba y tiene esto aquí en el medio. Este tiene esos faros aquí en el medio no los tiene con el que yo trabajo. Y aparte, este no sé si da para percibir ahí que este es más alto. Pero después es todo igual. Cambian también un poco las micas porque el modelo que yo tengo es un modelo anterior. Cambia un poquito la forma del carro, pero la verdad es que no es mucho. Es simplemente una, este como que, este detalle que tenía acá. Así. De resto es el mismo carro. Ya lo van a ver por dentro, el tablero, todo es lo mismo. Ahí le voy a mostrar cómo prende las luces, con aquí con el control igual que el otro, te pisan acá. Ese es para hacer un teste de las luces. Te va prendiendo todo. Ahí, arriba, abajo. También sirve para ver igual las traseras. Prueba la luz de la carreta, todo. Freno. Él va probando todo ahí. Luz de retroceso. Prende este y las de la carreta también. Prende todo. Tiene estas tapas por aquí que no tiene el mío. Bueno, se ve un poco mejor. Lo único, el problema es que cuando van a abastecer hay que estar pendiente con esto, porque a veces no tienen cuidado con las mangueras y lo pueden rayar y eso. Aunque este ya está usado, ¿no? Ya tiene tiempo, ya tiene como un año. Hasta tiene mierda de pájaro aquí. No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. Parece que sufrimos un atentado anoche, porque mire, aquí también tiene. Bueno, los tanques, yo creo que son iguales a los del otro. Me parece que con el que yo trabajo, este tanque es más grande. Creo que es del mismo tamaño de aquel, pero estoy medio así como que no estoy seguro. La verdad es que es el mismo carro, o sea, es lo mismo. No cambia nada. Tiene su tanquecito ahí donde se coloca el agua para el interclima. Tiene aquella vara que ustedes ven allá que sube ahí, es para mover el spoiler que está allá arriba, para el aire. Ah, mire, ¿qué tenemos por aquí? La cámara que nos está grabando. Y bueno, nada, los retrovisores iguales al otro, no cambian mucho. Allá en la empresa ahí del nuevo 2024 y es exactamente igual. Tiene la cámara que les colocaron a los camiones, una aquí al frente, la otra atrás, la otra aquí del costado. Igual que el otro, tiene una sola puerta de un maletero para guardar las cosas. Yo lo que tengo es eso, está un poco sucio, que yo lo agarré ayer, antier. Ya tengo 2 días con él. Ahí le di una limpiada un poco por dentro. Del otro lado, que no sé si se fijaron, pero bueno, no nos cuesta nada caminar un poco para acá. Y de este lado no tiene la puerta igual que el otro. No tiene la puerta de ahí, pero se puede accesar por dentro. Aquí le vamos a mostrar un poco más.
para que vean que es igual. Miren la parte aquí de la puerta, todo, o sea, se ve exactamente igual. Aquí cambia que la butaca del que yo tengo, con el que trabajo, tiene otra palanca más de esta. Tiene otra aquí, que esa es para poner esto más suave. Este no lo tiene, yo no sé si es que lo hace automático o qué, pero este no lo tiene. Pero aquel yo lo puedo mover aquí y queda mucho más suave. Pero igual está bueno, el carro es suave. Los Scania, la mayoría de los Scania, todos son bastante suaves los carros. Vean que aquí los controles de acá son los mismos. Lo único que cambia, que agrega uno más, este que está acá, que es la luz del medio que le enseñé, que está en el medio de la trompa. De resto es todo igual. Para prender las luces de abajo de neblina, para calentar faro, las luces de la parte de arriba del techo, para graduar el nivel de altura. Aquí diferencia con el otro, que el otro, se recuerdan que tiene una perillita aquí, donde te pisas acá, prende la luz pequeña, pisa acá, luz media normal, para calentar los vidrios, para regular los espejos, regulan, sube y baja vidrio, cierra y abre puerta. Aquí los controles de esta parte también son los mismos. Bueno, aquí igual. Si le das hacia arriba, colocas la luz alta y pasa el cambio de luz, nada más hace así suave. Los toques suaves, limpia parabrisas. Aquí la perillita esta que está acá, para prender el limpio parabrisas, la velocidad más suave. Y la velocidad suave se puede controlar aquí. Cuando la pones aquí prácticamente ni se mueve, se mueve como cada minuto, algo así, se demora bastante. Y ahí lo vas controlando, la velocidad que tienes pausa. Aquí la normal y aquí la más rápida. Luz de cruce, normal, como cualquier carro. Los controles también de aquí, este también es igual al que yo cargo, que no tiene retarde. La empresa antes compraba los camiones con retarde, pero ahora, ay, que no encuentro cómo mostrarle aquí. Le compraba los camiones con retarde, pero como no los supieron usar, ahora los compra así. Incluso los que ellos tenían retarde, ellos les mandaron eliminar el retarde y igual vendieron los camiones, ¿no? Y ahora lo están comprando así. Este viene sin retarde, solamente así está desactivado y ahí está un automático, porque cuando pisa el freno, pisa freno y funciona igual que el otro. Para adelante, drive, para colocar retro, hundes acá, y para retirar el retro lo mismo, tienes que hundirlo así y listo. Para adelante, si no hay problema, se puede colocar así y así, igual se puede hacer, no cuesta nada, un movimiento simple. Acá igual hacia arriba, para aumentar la velocidad cuando esté en manual, bajando para recortar. Acá se puede poner automático, manual. Y lo bueno que tiene este carro, que no tiene el otro, porque el modelo que era anterior a este, es que este sí tiene freno de carreta, freno de remolque. ¿Están escuchando ahí? Este es el freno de remolque. El otro que yo trabajo, no sé si quieren entrar a ver el video, pueden entrar para que vean que esta parte de aquí tiene el hueco, pero no tiene nada de esto, no lo trae. Entonces, bueno, tiene su pare normal, freno y remolque, para cortar la corriente acá. Esto que está aquí es un sensor, una broma que nos entrega la empresa a nosotros, una llave que para colocarla ahí, que todavía no se está usando. Los controles del aire, que también cambiaron un poco. Aquellos son como unos botones del otro camión. Este, bueno, son de perilla como a la antigua. Igual está bueno, enfría bastante. Aquí para prender el aire, o sea, el está prendido, ¿no? Yo lo cargo prendido siempre. Y aquí para colocar, pero ustedes lo pueden apagar, por lo menos cuando lo van a poner en calefacción. Si lo quieren poner en calefacción, pasan toda la perilla para acá, apagan aquí, y él trabaja con el agua de radiador. Esto para recircular el aire, direccionar el aire hacia abajo, hacia adelante, hacia el limpio, al parabrisas cuando está humedecido. Aquí él tiene igual que el otro, del transfer de la transmisión, ¿ve? Nosotros le hicimos transfer, la traba, no sé cómo se dirá en otro país. El transfer coloca aquí también,
subir y bajar el eje. Este es para transferir peso, porque muchas veces tú intentas subir el eje cuando estás con una carga leve y no da. O estás pesado y el carro está patinando y tú transfieres peso del eje trasero acá. Y para normalizarlo lo puedes colocar acá o acá, igual los dos controles funcionan. Este es para cuando están parados en una, no sé, agarraron un fila en una subida. Ustedes pueden pisar aquí, él demora 5 segundos, ahí colocan la velocidad, aceleran, él demora 5 segundos en liberar. Y aquí los controles normales de la luz, esta también, la de las luces, esta no sé, no está funcionando de este carro, no sé qué pasó, pero deberían de prender las pequeñas que están ahí, deberían de prender, pero están prendiendo solamente esa. Y bueno, esa prende acá, el mío sí funciona, no sé qué pasó ahí. Bueno, el tablero es bastante diferente, de verdad que me gusta más este tablero porque es como medio digital con analógico, está bien de pinga. Aquí tiene los KM en digital, los KM recorridos, ¿no? Lo que yo recorrí ahora de que salí de la base, que yo lo cerré cuando estaba allá. Para cerrarlo, se cerra acá. Ustedes lo dejan pisado y él se cerra ahí. Nivel de tanque de combustible, de gasoil, porque acá está el nivel del Arla, la temperatura del agua. Y aquí por lo menos yo lo puse así y ando así como está, porque lo que me interesa a mí ver es el consumo cuando estoy rodando y la media que llevo, que hasta ahorita es 3.1. Entonces cuando uno está consumiendo, déjame meterle la clave aquí para prender. Bueno, cuando uno está rodando, mire que yo lo prendí ahí, ahí empezó el consumo. Eso es lo que consume el estándar mínimo por hora. Y cuando ya arrancas, él te muestra aquí, en vez de mostrarte litros por hora, él muestra KM por litro. Y entonces también está así, está en modo eco. Yo siempre uso este carro y con que yo trabajo siempre en modo eco. Para cambiar el modo eco, se cambia acá. Está aquí, usted pisa en este botón que está aquí, le va a mostrar. Ahí aparece. Si lo quieren poner padrón, que es un programa normal, pues digamos con un estándar ahí, modo potencia. Esto que aparece acá abajo es la velocidad de crucero cuando ustedes están trabajando con esto que está acá. Ustedes lo gradúan ahí. Cuando están rodando, le dan acá y ahí gradúan la velocidad que lo quieran llevar a modo crucero o a, digamos, piloto automático. Pero bueno, yo lo uso él así, modo económico. Yo no ando con prisa, yo dejo que el camión suba, vaya tranquilo. Así que bueno, les muestro un poquito más aquí. Aquí aparece el bloqueo de diferencial cuando lo activa. A ver, aquí lo voy a pisar el botón este que está acá y va a aparecer aquí. Ahí está, activa. Empieza por parpadear acá. Ahí la desactivé. Y te muestra también cuando el carro está. Ya le voy a mostrar aquí. Voy a mover la altura. Sube la altura, ahí donde estaba regulado en el medio, sube, baja, que se hace igual que en el otro. Muestro acá para subir, para bajar. Aquí es por si, vamos a suponer, ustedes lo quieren configurar y está en 60 más, ustedes las pueden guardar aquí, ustedes las han pisado un ratico y él graba en la memoria y pueden grabar dos posiciones. Yo siempre lo cargo normal aquí, como él viene configurado de fábrica. Yo lo coloco así, ahí tú pisas y él va a bajar y va a volver a normal. Está bajando, está bajando. Ahí está, cerrado de nuevo. Y aquí, esto de exit que está aquí es para salirse de cualquiera de las dos, pero igual no es necesario. Nada más pisando aquí también vuelve al estado normal. Y acá les muestran la parte de cómo está el peso, pues, cómo está cada eje con el peso. Ahí les muestra el balanceo que tiene. Entonces, aquí en esta parte que yo les digo, está así, ¿no? Vamos a suponer que el carro está patinando porque estoy subiendo en un lugar. Yo voy a pisar acá. Les muestro. Ahí él va a transferir el peso del eje trasero al delantero. Lo que hace es quitarle aire a la bolsa. Y bueno, obviamente el peso, la delante va a tener más aire, va a tener más presión. Eso es todo lo que hace. Entonces, bueno, para hacer algo, aquí como les dije, le dan acá. Y él vuelve a su estado normal. Aquí otras zonas que aparecen aquí, control crucero, ese
si ustedes quieren ver cuando lo estén colocando, se coloque cuando esté rodando el carro. Aquí la cuenta de los kilómetros que lleva, la data de hoy. Está un poquito atrasado ese horario ahí. Hoy estamos a 21 y está mostrando que es 19. Eso no importa, eso se puede configurar. Aquí el averaje de lo que llevo km por litro y litros por hora de consumo de gasoil. Aquí la visión general del combustible, el total de lo que se ha gastado, la media más o menos. Aquí el total de horas de funcionamiento. Aparece el total parado y el total como que cuando el carro está en mínimo, que es ese, dice 1 hora y 15. Aquí calificación de conducción. Eso yo ni lo reinicié, yo a veces lo reinicio, lo dejo así. Eso es cuando uno hace la... Él te va mostrando como unas dicas de conducción ahí, como unos tics para que consuma menos el carro y todo eso. El que tengo 81% es cuando tú colocas el freno de motor con anticipación. Tienes que anticiparte por lo menos unos 200, 300 metros para que él te calcule de que lo hiciste bien. Si tú pones el freno de motor para pararte en 200 metros, a veces ni siquiera calcula, dice como que no dice nada, como que lo hiciste ahí, bueno, más o menos. Y el que está en 13% es cuando tú estás subiendo y va a empezar una descida. Si tú desaceleras el carro antes, mucho antes, pero tiene que ser bien antes de llegar arriba a la cima. Por eso es que yo siempre lo cargo así bajo, porque el carro va a perder impulso. Y a veces las descidas que vienen no son descidas fuertes así pronunciadas como para dejarlo que vuelva a correr, no. Son descidas corticas. Entonces uno tiene que aprovecharlo para rendir la media, ¿no? Y aquí ninguna zona activa. Yo siempre lo cargo así. A pesar de que él ya aparece aquí, porque yo el mío también está así, lo gradúo para que muestre aquí el consumo por km por litro y por hora y el averaje. Pero yo lo cargo así, siempre lo cargo así. Aquí te muestra la batería, el nivel de aire de la bombona, presión de aceite, nivel de los tanques. Aunque ya el nivel de los tanques está acá, ¿no? Pero ahí para... te lo muestro un poquito mejor. Ahí que se activó el radio. Y bueno, eso hay gente de esta parte de acá. Normal, te aparece lo de la música, el radio, lo que estás escuchando. Y acá lo mismo. Configuración, verificación de arranque, nivel de óleo, desgaste del disco. Aquí ven si el disco tiene algún desgaste. Está nuevo el carro. Manutención, te aparece cuando es la próxima manutención en 7124 kilómetros. Y bueno, mi gente, eso ahí es bien simple, igual que el otro, no tiene nada así, una diferencia abismal. Mudo un poquito, como se ve el tablero, es diferente. Pero la verdad que es lo mismo, es el mismo carro, la por dentro, las mismas gavetas, aquí les voy a mostrar un poco. Son exactamente las mismas, no cambia nada. Ahora ahí cambia cuando es el techo alto, hay otro camión que es un techo más alto. Y bueno, sí, ese trae unas gavetas grandes, pero este son exactamente lo mismo. En diferencia con el que yo estoy trabajando ahora, que tiene esta gaveta acá, que bueno, tiene unos panes ahí. Y esta nevera es más grande y está separada. No es como la que, como el carro que yo tengo tiene esta parte de aquí muy alta. Es una más fina, ¿no? Entonces, bueno, y la nevera está más o menos. Y lo que tenemos es agua, queso. Y a esta parte aquí congela, es la única diferencia, pero yo lo cargo así en una temperatura baja porque yo no cargo nada así que necesite congelar ahí. Y bueno, mi gente, eso es todo. Espero que les sirva la información y los invito a que se suscriban y que compartan y que le den un like, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.